se realizó la presentación del Centro de Investigaciones del Ciclo Económico, un espacio conformado por un equipo de profesionales de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La presentación se realizó en la Casa de Gobierno de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, y contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Puyaro, que se refirió a la importancia de contar con datos reales. ¿Qué importancia reviste este instrumento al que se refirió el RICEN para la provincia de Santa Fe en particular y su economía? Primero, estamos honrados de que sean nuestras bolsas quienes marquen los indicadores económicos para la República Argentina, o que pueden tomar diferentes economistas o diferentes gobiernos de la República Argentina. En segundo término, nos permite construir políticas públicas y políticas privadas. Desde las bolsas, asesorar al sector privado cuándo va a invertir y cómo va a invertir. Y desde el Estado, construir políticas públicas y medir con indicadores. Nos permite ser serios a la hora de poder tomar decisiones, a la hora de invertir o a la hora de saber qué hacer. Es imposible poder manejarse con el olfato que puede tener uno en los tiempos de la inteligencia artificial. El mundo está cambiando y para eso tenemos que ser serios. Y la seriedad se construye con indicadores. ¿Confían que haya cambios en la hidrovía, que haya finalmente una licitación o no? Confiamos que pueda haber una licitación, pero confiamos también en que el proyecto de hidrovía no solo se base en lo que es el calado y el balizamiento y el peaje, sino que pueda ser realmente una matriz de desarrollo para el sector productivo de la región centro y de la República Argentina. Nosotros tenemos que observar lo que está sucediendo ahí en la hidrovía, lo que está pasando en este momento. No solo es que sale el 70% de la producción de la República Argentina, sino lo que sucede en la hidrovía en este momento tiene que ser un modelo de desarrollo productivo donde nosotros focalicemos cuáles son las rutas transversales que necesitamos para sacar nuestra producción, que fortalezcamos todo nuestro complejo vial interportuario y que nos permita ser más ágiles para ahorrar costos logísticos y fundamentalmente para poder ahorrar fletes. Poder pensar también en un plan ferroviario que a nosotros nos permita acelerar el desarrollo que tiene que venir a la República Argentina. ¿Qué es lo que te quiero decir? La hidrovía no se puede basar solamente en la administración de los recursos del peaje, sino tiene que ser pensado como un modelo de desarrollo para la República Argentina, y ahí Santa Fe tiene mucho para poder tallar. Esperaba que ya a esta altura el gobierno pudiese haber bajado las retenciones al campo, pero también a algunos sectores de la industria. La República Argentina va a salir adelante solamente con más producción, si logra producir más, si logra vender más. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que podemos vender y qué es lo que sabemos vender, qué es lo que sabemos hacer. En Argentina, pero particularmente en Santa Fe, no hay que inventar nada. Hay que hacer lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer es producir y producir bien. Por eso esperamos que se puedan materializar la baja de retenciones y desde ahí poder llevar adelante un crecimiento económico para toda nuestra región. ¿Se refiere a la agricultura concretamente, al maíz, al trigo, que ese sea? Me refiero a los cultivos, por supuesto, los cereales, pero también me refiero a la industria. Nosotros sabemos producir la metalmecánica y recordemos también que a principio de años se intentó aumentar las exportaciones. Al sector productivo hay que bajarle impuestos y fundamentalmente si nosotros queremos ser cada vez más competitivos con el exterior, tenemos que bajar los impuestos a las retenciones para poder vender más fundamentalmente. Muchas gracias.